Buenas, buenas. Espero que estén muy bien. Hoy me pidieron que resolviera estos ejercicios de matemática básica. Entonces, lo primero es una operación corradical. Lo que hago para eliminar esta raíz es elevar a ambos lados a la 2. Ley, si hubiera un 3 ahí, raíz cúbica, elevo a la 3 a ambos lados. Este y este se cancela. Me quedaría 3x menos 4 es igual 6 a la 2 es 36. El 4 está restando, pasa a sumar, digo 36 más 4. 3x es igual a 40, el 3 está multiplicando, pasa a dividir, entonces x igual a 40 sobre 3. Entonces, ¿qué me queda aquí? X es igual a 40 tercios. Entonces, solución, informe, x es igual a 40 tercios. ¿Cómo sé si está bueno? Sustituyo, digo 3 por 40 tercios menos 4, este se cancela, 40 tercios. Este se cancela, digo 40 menos 4 sería 36 y raíz cuadrada de 36 es 6. La forma rápida de hacerlo. Esta otra agarro el 32, cada uno hago una fracción, lo de arriba se mantiene, o sea 32 a la 12, b a la 6, c a la 8, sobre 64 a la 10, b a la 3 y c a la 2. Simplifico, este y este se simplifica. Me quedaría un medio. Ahí lo hacen con la calculadora a mano. Cuando tengo uno sobre otro resto, a 12 le quitamos 10, sería a 2, quedaría arriba. La B, ¿quién es mayor? La de arriba. Me queda B arriba, digo a 6 le quitamos 3, B3, lo que hacemos es una división y restar los exponentes, y a 8 le quitamos 2, es C6. Y esta sería nuestra solución de esa expresión. Ok, la otra. ¿Qué hacemos? Despejamos, el 3 está sumando, pasa a restar. Entonces, valor absoluto de 2x menos 5 es igual a 10 menos 3. Valor absoluto de 2x menos 5 es igual a 7. Ahora aquí hay dos condiciones. Cuando es un valor absoluto, siempre va a ser dos condiciones. Agarro el primero, o sea, 2x menos 5, lo igualamos a menos 7. Y el otro, 2x menos 5, lo igualamos a 7. Ambos tenemos que resolverlo. Siempre cuando es un valor absoluto, valor de x se divide en 2, menos x y x. Es una ley. Entonces aquí digo, 2x es igual a menos 7 más 5. 2x es igual, en este caso sería menos 2. X es igual a menos 2 dividido entre 2. El primero, x igual a menos 1. Ya tenemos la primera opción. La segunda, agarro lo mismo, 2x menos es igual a 7 más 5, 2x es igual a 12, x es igual a 12 dividido entre 2, x igual a 6, ya tengo el segundo. Puedo revisar, si es 6, 2 por 6, 12, a 12 le quitamos 5, en ese caso siempre tenemos que hacer, a 12 le quitamos 5, nos quedaría en ese caso 7. Y valor absoluto de 7 es 7, más 3, 10. Fuera menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Menos 5, menos 7. Valor absoluto de menos 7 es 7, más 3, 10. O sea, se cumplen las dos condiciones. Carita feliz, porque lo logramos. Chicos, recuerden que si les gusta el contenido de este programa, suscríbanse a mi canal y compartan las funciones. Aquí en este caso yo saco el común denominador, es una forma rápida de hacerlo. Pongo el que se repite abajo, sería, bueno, todos los que están abajo sería x más 4, solo uno, x más 4. Este se divide entre este, que sería x más 4 dividido entre 1, x más 4, ¿por quién? Por 2, x sería x más 4. En otras palabras, multiplico este por este y este por este. Menos 4 por 1, 4. Y arriba solamente copio 3x menos 6. Cuando son así, las bases. No trabajo con la base, solo trabajo con los exponentes. Multiplico 2 por x, 2x a la 2, más 2 por 4, 8x, menos 4, es igual a 3x menos 6. Agrupamos 2x a la 2, más 8x menos 4, menos 3x más 6. ¿Pero qué hizo? Agrupé todo igual a 0 porque es una cuadrática. Entonces, ¿qué me queda? 2x a la 2, a 8 le quitamos 3. Serían 5x más 2. Y ahora, profe, saco el discriminante. Saco el valor de A, B y C.
A vale 2, B vale 5 y C vale 2. Entonces digo 5 a la 2 menos 4 por A por C. Entonces sería 5 a la 2, 25, menos 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. A 25 le quitamos 16, quedaría 9. Tiene dos soluciones. Entonces sacamos la primera solución, x1 sería menos b menos raíz discriminante sobre 2 por a, o sea, menos b menos 5 menos raíz de 9 sobre 2 por a, que sería 2, sería menos 5 menos 3 sobre 4, 5, 6, 7, 8, menos 8 sobre 4 es igual a menos 2. X1 es igual a menos 2. Es una solución. Me pueden pedir una o las dos soluciones, ¿verdad? O X2 es el mismo, menos B, pero en vez de menos va más, raíz discriminante sobre 2 por A. O sea, menos 5 más raíz de 9 sobre 2 por 2. Sería menos 5 más 3 sobre 4. En este caso sería menos 2 sobre 4. X1 es menos 1 medio. Menos más b, vamos a ver, 3, 4, 5, sería menos 1 medio. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya ahí, como me piden las dos soluciones, el informe. X vale menos 2 y x vale menos 1 medio. Esas serían las dos soluciones de esa ecuación. Una carita feliz porque logramos nuestro cometido. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado. Y cualquier cosa, se suscriben a mi canal y me pueden hacer en cualquier pregunta el que deseen. Gracias.